Si estábamos listos, vamos a comenzar con la rueda de prensa de Fernández. Así que cuando queráis, podéis hacer las preguntas. Bueno, si hay algún problema, siempre hay. Pues desde ayer no entrenar a Richie, que está en cama. Hoy tampoco va a entrenar. Pues por un virus. Vamos a ver qué pasa. Y ayer se lesionó Miki del tobillo y tampoco pudo entrenar. Y hoy tampoco va a entrenar. Quitando eso, pues... No, se lo hizo ayer. Al inicio del entrenamiento, bueno, lo tiene bastante inflamado, es el mismo que se lesionó hace unas semanas y bueno, a ver cómo evoluciona, pero bien no lo va a tener, claro. Bueno, recta final de la liga, el objetivo, como tú dices, matemáticamente todavía por cumplir, ¿no? Sí, y además que, como ya hemos dicho en muchas ruedas de prensa, en otras ruedas de prensa, tenemos muchos motivos por los que competir. Primero, porque tenemos que cumplir un objetivo que no hemos cumplido todavía. Y segundo, porque nos debemos a una afición, un club. Podríamos estar hablando largo rato de los motivos que tenemos, ¿no? Para ser competitivos, para pelear, para luchar, ¿no? Para intentar ganar partidos. Sí, por ahora sí. Entonces también debería ser un aliciente, ¿no? Para nosotros. Sabemos de la dificultad, de la tarea, ¿no? Pero bueno, puede ser un aliciente más, ¿no? Intentar ganar una pista en la que nunca hemos sido capaces de ganar y más bien siempre hemos salido derrotados con holgura. Sí. Claro, es que Estudiantes está ahí, pero vamos, un equipo con una plantilla enorme, ¿no? Bueno, es un equipo que, por ejemplo, a nosotros nos llevan más de 1000 partidos de experiencia en ACB, por poner un ejemplo, ¿no? Para hablar de Estudiantes. Un equipo donde el quinto pivote es Lucas Nogueira y el sexto, Fran Guerra, pues también dice bastante, ¿no? Ivanov, Vanich, Rubio, entonces Slokar, jugadores que han ido sumando, ¿no? Rubio lo han ido sumando, Slokar lo han ido sumando, Van Laque lo han ido sumando. Ahora mismo es un equipo con un potencial y una experiencia muy lejos de la nuestra. No, yo creo que el principal peligro es la calidad individual de sus jugadores. Tienen un juego interior muy potente, muy fuerte, ¿no? Vanich, Ivanov, Slokar, Nogueira, son pivots con un físico enorme que ahí es donde nosotros ahora mismo carecemos de ese potencial, ¿no? Y luego si unes, bueno, pues el momento dulce, más que dulce, dulcísimo que está viviendo Kuric, ¿no? Y en los últimos 10 partidos casi promedia 20 puntos por partido y tirando increíble. La experiencia de Miso y la llegada de Van Laque, yo creo que están haciendo que Estudiantes ahora esté, bueno, pues jugando al nivel que se le presupone. Sí, seguramente intentarán hacernos mucho daño por ahí, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Luego, además, es un equipo que tácticamente utiliza muchas defensas cambiantes, ¿eh? Triángulo y dos, box and one, matchup. Tenemos que estar preparados para todo eso. ¿Habéis flaqueado contra juegos interiores por ahí más alto, de más envergadura, digamos, desde que se produjo todo el ¿alguna idea de cómo contrarrestar ese déficit? Sí, bueno, hay situaciones que las puedo resolver tácticamente, ¿no? Pero hay situaciones que no puedo resolver tácticamente, es decir, la pelea del uno contra uno en el rebote es pelear el uno contra uno en el rebote. Cuando un jugador salta más que tú, no puedes inventar que el salto cuando te lleva 10 centímetros o 15 o 20 kilos de peso, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día contra Unicaja, que es un equipo también físicamente muy potente en el juego interior, pues estuvimos bastante bien, quitando el primer cuarto, donde me parece que nos capturaron 5 rebotes de ataque, después en los siguientes 30 minutos hicieron 7, me parece, teniendo en cuenta que son el equipo que mejor rebotea de la liga, ¿no? Entonces eso tiene que ser una referencia. Hay situaciones tácticas que vamos a utilizar, por supuesto, pero hay situaciones que nunca cambian, ¿no? Es decir, bloquear el rebote, hacer balance, ese tipo de cosas van más allá de un planteamiento táctico especial.
tendremos que multiplicarnos y ayudarnos entre todos, ¿no? Porque eso ha sido un lastre en estos partidos. Hombre, está claro que cuando tienes problemas de peso y de atleticismo, pues te hacen daño, ¿no? Pero yo creo que los hemos ido compensando, ¿no? Los hemos ido compensando. Ofensivamente, el día de Valladolid, pues me parece que metieron 60 y pico puntos nuestros pivots, ¿no? Que no está nada mal. Y el otro día contra Unicaja, por hablar de lo más reciente, ¿no? Y desde que están aquí estos jugadores, pues yo creo que han estado bastante bien. Solo hay que echar un vistazo a la estadística para ver que hicimos 2 de 20 en triples, ¿no? Entonces el partido no se fue por ahí, ¿no? No se fue por ahí, se fue en nuestra falta de acierto. Bueno, Nacho, la cabeza está puesta, no pinta ir en contra, pero tengo que preguntarte. Sí. ¿Pensas algo ya de cara al final de la temporada, sobre tu futuro? Estoy pagando matada, pero tengo mucho que preguntar. Bueno, pues sí que pienso en mi futuro chamase Estudiantes o Domingo. Y estoy totalmente centrado en ese futuro. Y a estas alturas de temporada, Nacho, con todos los contratiempos que sabemos falando durante toda la campaña, llegar a este momento con 5 jornadas que faltan y tener 11 victorias, es todo un éxito, ¿no? Porque, tal y como pasó todo, o certo é que dende fai uns meses, non, ca marcha de Mike e a lesión de Oriol, non tivemos unha semana tranquila. O certo é iso, non, porque entre incorporacións, chegadas, lesións, problemas, poderíamos estar aquí falando un montón de tempo, non? Porque non só foron os pivots, Pavel, Durán e Rafa, e tivemos un montón de problemas, non só a hora de competir, senón a hora de adestrar e crearnos como equipo, que necesitamos máis que nunca ese adestramento, non? Entón, ter tan preto o objetivo principal, non? Sí que para estar ledo, pero non somos ambiciosos e non nos conformamos, non? E o certo é que antes de que se produciran todos estos inconvenientes alleos, non? O teu desexo que acadecen por problemas ou por accidente, pois estamos xogando ben e estamos nun bon nivel, que o mellor facía pensar que podíamos ter ese objetivo logrado antes ou incluso estar pelexando por outras cousas. As valoracións faremoslas ao final, non? Eu penso que agora ainda queda moito tempo, que nos queda un mes de competición, que nos quedan 5 partidos e, como lle dicía a tua compañera, que temos un futuro inmediato que xogar o domingo contra Estudiantes e intentar facer o mellor posible, non? Viendo que hay problemas, eso que la gente llega a otro de, bueno, pues, y viendo que, bueno, que relativamente falta poco, faltamos, pero falta más, estamos concentrados los partidos. ¿Llega a afectar en el día a día, a costar arrancar o costar levantar a la gente? Hombre, lo que afecta es a la calidad de entrenamiento, porque tienes que inventarlo. Aunque luego vayamos a competir con una estructura normal, bueno, pues ni ayer, que era un entrenamiento muy importante, ni hoy, que es un entrenamiento muy importante, vamos a tener 4 pivots para entrenar, vamos a tener 3. ¿Sabes? Y el otro va a ser Alfonso y lo que nos pueda ayudar Pavel. Eso hace que no te prepares en condiciones y que evidentemente el nivel del entrenamiento no sea el mismo que cuando estamos todos y puedes rotar y tienes a todo el mundo, que además todos lo necesitan, ¿no? Porque al final Travis acaba de llegar y Richie acaban de llegar, ¿no? Y necesitamos que se incorporen a los demás, ¿no? Pero cuando estas cosas ocurren, yo creo que lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Yo incluido y los jugadores, por supuesto, es ver el vaso, ¿no? Y si está medio lleno, medio vacío. Y yo creo que está más que lleno para tener motivos para alegrarnos, estar contentos, ¿no? Que tengamos el objetivo muy cercano, que estemos en un club que nos viene a ver un montón de gente que nos quiere, nos apoya, en un club que cumple con nosotros sus obligaciones, que nos hace pensar solo en esos derechos que digo, perdón, que cumple el club, hace que nosotros solo tengamos que pensar en esas obligaciones de trabajar, de pelear. Es decir, tenemos 1000 motivos en los tiempos que corre para estar más que contentos, ¿no? Y ahí tenemos que encontrar la fuerza para seguir por esa gente, por todo esto que nos rodea. Y luego, además, como si fuera nuestro trabajo, ¿no? Y fuéramos profesionales. ¿Y de cara a esa la falta de acierto en el tiro? ¿La gente sigue con la confianza? ¿De cuando todo va bien, la gente está en una hora y parece todo bien? Sí.
Bueno, la confianza sería que no tirases, ¿no? Si no tirases, teniendo opciones para tirar, sí estaría preocupado, pero está claro que los que tienen que tirar, tiran, y tiran cuando están solos, y tiran para meterlas, y bueno, pues unos días metes más y unos días metes menos, ¿no? En el mundo del deporte siempre se juzga por la última actuación, ¿no? Esto de eres tan bonito o malo como tú, un nuevo resultado es una verdad, ¿no? Y se cumple. Ayer, a modo de anécdota, por ilustrarlo, unos compañeros vuestros del Oklahoma no sé cuánto, pues titulaban como Mr. poco fiable a un tío que se llama Kevin Durant, ¿no? Así, un titular así de grande. Metió 36-10 esta noche para ganar en Memphis. ¿Sabes? Si Durant es un tío poco fiable, bueno, pues entonces, ¿quién es el fiable, no? Durant tiene 3 partidos malos y, bueno, pues eso, pues va a ocurrir que llega esa noche y 36-10 y 3-3 y vamos al séptimo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Si Durán es poco fiable, pues en todos los demás que somos, ¿no? Bueno, lo importante es seguir tirando, seguir trabajando y no arrugarte. Seguro que si mañana volvemos a tener las oportunidades de que Alberto, de que Ben, de que cualquiera otro tire solo, pues que tiren. El problema sería que no tirasen. Si no hay más preguntas.